Mayor presencia policial, controles de tránsito y vigilancia de personal de encubierta serán las medidas de la policía. Sin embargo, las autoridades elevaron el llamado a padres de familia para que desde la responsabilidad y el cuidado se eviten incidentes con los menores durante el puente de Halloween. Una vez más, la Policía Nacional hace un llamado a los padres de familia, a los tutores, a los adultos, a que todos nos coloquemos la camiseta durante esta semana específicamente respecto a nuestra obligación de cuidar a los niños. La Policía Metropolitana, en este caso específico de la fiesta del Halloween, viene implementando un dispositivo especial, no solamente encaminado a garantizar la seguridad de los niños, sino que mediante actividades preventivas estamos llamando la atención para que tengamos esta especial atención en lugares cerrados, en lugares públicos, en cualquier contexto en que los niños van a compartir este día jueves. Entonces es ahí donde tenemos nosotros que tener mayor atención, evitar que estén con gente extraña, evitar que estén lejos de nuestro alcance, de nuestro cuidado. Y en ese sentido la policía va a implementar un dispositivo especial, no solamente el día jueves, reitero, estamos en actividades ya de control, pero el jueves vamos a ubicar durante el recorrido principal que hace en el sector del malecón unos puntos de atención y sobre todo unos lugares donde están las actividades lúdicas para que la gente participe con nosotros. Estas medidas se suman a las decretadas por la administración municipal, que restringirá la venta de licor en sectores de la ciudad donde hayan concentraciones de personas en torno a la celebración de los niños. Precisamente la alcaldía municipal y las autoridades, en un consenso que se hizo y ayer en Consejo de Seguridad se analizó nuevamente, ha emitido un decreto mediante el cual limita, restringe la venta y consumo de licor en algunos lugares de la ciudad, sobre todo donde estén concentrados los niños. ¿Qué se quiere con esto? Primero, que los niños no tengan ningún tipo de peligro, es decir, que no sean abordados por gente bajo el efecto del alcohol. Segundo, que realmente sea eso, una fiesta para los niños, independientemente de lo que piense la gente al margen de esta actividad, como en el aspecto religioso, no sé qué. Es una fiesta al fin y al cabo. Las autoridades no descartan tampoco la prevención que se debe tener con los llamados cultos o sectas satánicas, que según historias de tradición aprovechan esta fecha para realizar actividades que pueden ir en detrimento del bienestar de niños y niñas.